lamentablemente nosotros no contábamos con todo el equipo necesario para protección personal y tampoco contábamos con una área que tuviera las condiciones adecuadas, ¿verdad? Cuando personal de Ingenio Madre Tierra vino a conocer el área donde nosotros estábamos trabajando, ellos tomaron la decisión de hacer algo más permanente que al final pudiera dejar un beneficio a largo plazo para la institución. Y por eso es que podemos ver aquí a mis espaldas está la clínica de Fundación Madre Tierra, que es la clínica de enfermedades respiratorias, en donde se atienden a todos los pacientes que vienen por sospecha de enfermedad respiratoria, y aquí hacemos el diagnóstico de aquellas personas que puedan estar infectadas por COVID. Como responsable de esta institución, pues yo personalmente agradezco infinitamente todas las acciones que Ingenio Madre Tierra ha hecho en beneficio de no solamente del servicio, sino de la comunidad por sí, porque no ha sido solo la clínica, no ha sido solo el equipo de protección personal, hemos recibido también apoyo en parte de la infraestructura, equipo para oficina, etcétera. La ayuda ha sido variada y constante.